acertar los tres. Y ya atajaste dos. ¿Cómo va a patear el tercero, no? Digo, plantado en el punto del penal. Ya lo plantado en el punto del penal. Le va a pegar con Mario. Para hablarle. Le va a pegar con Miners. Atajó el Diego Martínez. Atajó el Diego Martínez. Lo va a hacer Quiñones. Hizo la voz argentina con Messi Paredes. Y la con Miners. Se mueve el Diego, está agrandado. Se mueve el Divo, está agrandado. Irá con Mainer, pateó, gol. Gol de con Mainer, gol de Alemania. Barcelona llorando, Países Bajos tiene un despelote, tiene un nervio. Se lo dijo, nombra se lo todo, dijo, lo nombra todo. ¿Qué querés que te diga? Ya no hay más. Lo gana Argentina. 2-1. Final. Argentina ahora. Buena elección, ¿no? Buena elección de Dibu, porque había atajado los dos saliendo una vez para cada palo. Intuyó que le podían meter fuerte al medio después del inicio que tuvo y no le salió. Lástima, lástima, vamos, pero vamos, vamos. Va Montiel, va Gonzalo, va Gonzalo, va Gonzalo, va Montiel. Va Gonzalo, 2-1 partido, tercer penal para Argentina. Va Montiel. Va Montiel. Montiel. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Va Montiel! ¡Vamos la concha, Argentina, Argentina! ¡3-1 Argentina! ¡3-1 Argentina! ¡Golico de mi corazón! ¡3-1 Argentina! ¡Golico de mi corazón! ¡3-1! ¡3-1! ¡3-1! ¡3-1! ¡Vamos, eh! ¡Vamos ahí! Si no convierte en el final, Holanda, Argentina está en semifinales. Le va a pegar el héroe de Holanda en los 90 minutos. Irá Weghorst, se mueve arriba. Weghorst, Argentina quiere semifinales. Gol de Países Bajos. 2 para Países Bajos, 3 para Argentina. 3-2 gana Argentina. Va la Argentina. Va la Argentina. Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo Fernández. Buscando Argentina. En este penal. Buscando Argentina en este penal. El pase de ronda. Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo. Argentina quiere. Argentina quiere. Espera Croacia, Argentina quiere. Le va a pegar Enzo, se le para en un par el arquero. Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo. Vamos Enzo. Vamos Enzo de mi corazón. Vamos Enzo de mi vida. Mira Enzo. Argentina quiere. Va Enzo. Va Enzo. Va Enzo. Lo tiró fuera, no se puede creer. No se puede creer, a seguir sufriendo. A seguir sufriendo, señoras y señores, hasta el final, a seguir sufriendo, Boico, hasta el final. Hasta el final, hasta el final, no queda otra. Tenemos esta posibilidad, se pueden quedar en las manos del Dibu y Argentina gana también, Pablo. Vamos, vamos Dibu, vamos. Bueno, qué manera de sufrir hasta el final, le va a pegar Luke de Jong. Va Luke de Jong. No puede escribir. Mira de Jong contra el Dibu. Último penal de Michelle. Obligado a convertir en el conjunto de Países Bajos. Contra el Diego va de Jong. Gol de Países Bajos. Gol de Países Bajos y ahora será el último penal. Ahora será el último penal, señoras y señores. El último penal. Le va a pegar Angelito Di María o Lautaro. ¿Quién va? Le va a pegar Lautaro. Le va a pegar Lautaro. Lautaro, señoras y señores. Vamos Argentina, irá Lautaro. Irá Argentina. El último penal de la serie. Le va a pegar Lautaro Martínez. Le va a pegar Lautaro. 3-3 el partido. Le va a pegar Lautaro, va a ser la última. En definición de 5 va Lautaro. Penal para Argentina, 3-3. Va Lautaro Martínez. Espera el martes. Croacia rival. Esto está dramático hasta el final, rezando en toda la Argentina, norte a sur y oeste. Le va a pegar Lautaro. Irá Lautaro Martínez contra Noppert. Se le mueve el arquero, va Lautaro, va Lautarito. Va Lautaro, Lautaro. ¡Gol! Afuera.
enloquecidos, se van encima los argentinos, estamos entre los cuatro mejores, Leo, entre los cuatro mejores del Mundial. Sí, gracias a vos también, porque yo soy una leyenda, porque te lo mereces. Vamos, Argentina, no se olviden esto, nunca en la vida hay que dejar de creer, nunca en la vida hay que dejar de confiar, nunca en la vida hay que perder la fe, hay que luchar hasta el final, nunca hay que darse por vencido. Le dije en el 2-2, hay que seguir adelante, no importa lo que pasó, y estamos en semifinales el martes 13, Argentina, Croacia. Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Vamos, Argentina de mi vida, Argentina de mi corazón, te abrazo de norte a sur, de este a oeste, en toda Argentina. Vamos, Argentina de mi corazón, vamos. Y Lautaro con la oportunidad que se le escapó durante toda la Copa para cerrar una serie de penales que arrancó bien y se puso fea después de que Enzo lo tiró afuera, después de que Dibu atajó dos de manera magistral en el momento más importante, cuando empezaban los penales, había que cerrarlo, había que terminarlo, y lo terminó Lautaro. Llora Dibu, llora un país, abrazan a Enzo, lo contienen, lo consuelan, con Sergio Goycochea, con nosotros, con Dibu Martínez en el arco. Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa y espera por Croacia. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Todavía vamos! ¡Vamos, Argentina! Estamos en semifinales el martes con Croacia. Argentina jugará 7 partidos. Hay que creer, este equipo siempre está en final. En un partido inolvidable, en la definición tremenda, con la emoción de todos, estamos en las semifinales de la Copa del Mundo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la concha de la lora!